Vital ITS cuenta con los servicios de neurología, electroencefalograma, estudio polisomnográfico y consulta por neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba diagnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones, habitualmente hiperapnea y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia, encefalopatía inflamatoria, encefalopatía metabólica, encefalopatía tóxica, encefalopatía hipóxica, coma, diagnóstico de muerte encefálica, tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio, demencia, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, enfermedad cerebrovascular, traumatismo cranoencefálico, cefalia, vértigo, trastornos psiquiátricos, entre otras. Y el gobernador de Arauca dio a conocer los nombres de los nuevos secretarios de Agricultura, Gobierno y Planeación Departamental. Esta semana se posesionará. El gobernador del departamento de Arauca dio a conocer los nuevos nombres de las personas que ocuparían las secretarías de Gobierno, Agricultura y Planeación Departamental. Secretario de Gobierno va a ser Carlos Pinilla, secretario de Agricultura va a ser Albeiro Contreras, que es un tameño, secretario de Planeación va a ser Elkin Acosta. Y seguimos esperando unas modificaciones de tres cargos más que van a ser presentados en el curso de la semana. Según el primer mandatario de los araucanos, hasta el momento solo se irá a hacer estos tres cambios. Hasta ahora hemos hablado con ellos tres, estamos consolidando propuestas, pero ya estamos haciendo empalmes. Los nuevos coequiperos del gobernador de Arauca lo acompañaron durante el fin de semana en una gira por dos municipios del departamento de Arauca. Estaré haciendo el primer empalme entre los... Porque vamos a visitar una de las plantas que es la apostamos que es la planta de transformación de plátano. Entonces vamos a estar con Ramón y con Albeiro tratando este tema. Vamos a ir a Rondón nuevamente para mirar en una inversión que hay que recuperar los puestos de los hospitales que están en problemas, principalmente el de Arauquita. Rondón no tanto, Rondón es el más bonito de los hospitales del departamento, pero con unos techos y con unos huecos y sin luz y sin nada, entonces hay que recuperarlo. Fuimos la semana pasada y la idea nuestra es, esta semana dejamos una plata para que se empiece a conectar con agua y generar posibilidades que tienen que desarrollarse sobre esa zona. A la Secretaría de Gobierno Departamental llega Carlos Eduardo Pinilla, Agricultura Albeiro Contreras del municipio de Tame y a Planeación Departamental Elkin Acosta.